Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información vinculada al sector productivo. Ya comenzamos con temas que tienen que ver con la agricultura y el valor agregado, temas fundamentales. Hoy por hoy, en cuanto a la producción de campo, lo presentamos de esta manera. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Bueno, con Eduardo Ávila hablamos también de otras novedades de PAUNI, que en este caso en materia de reactivación de la actividad ganadera en la provincia de Córdoba ha generado bastante movimiento y sabemos que ustedes tienen muchos productos para ofrecer en ese campo. Sí, así es. Tenemos las versiones de PAUNI del 180 en simple y doble tracción y el modelo 210 con 20 caballos más de potencia. Es exactamente la misma motorización, pero con la opción de un motor con turbo y un poquito más de potencia. Esos tractores están andando muy bien en lo que es la lechería para tambos y también para fieldot. Lo hace muy práctico y de fábrica bien equipado con la pala de un 3/4 metro de el balde, lo cual le posibilita al productor tener una herramienta versátil, ya que el tractor lo usa para todas las tareas del campo, pero además para darle de comer a los animales. Bien. Esto significa dar respuesta a aquellas tareas que en una de esas son un tanto complicadas para poder realizar, pero ustedes han buscado este producto para poder asistir sobre todo en estos trabajos específicos vinculados a agricultura y también lechería. Sí, sí, así es. PAUNI estaba produciendo tractores de 120 caballos en adelante, tractores de mediano y gran porte, y con esta gama tratamos de abarcar toda esa población de productores, agricultores, ganaderos y tamberos para que podamos atender a todos los clientes y que esté todo el segmento completo. Bien, ¿el productor tiene financiamiento para poder adquirir esta maquinaria? Sí, sí, sí. Para toda la línea de tractores tenemos financiamiento con todos los bancos, la posibilidad de sacar un crédito siempre con el Banco Nación, con quien PAUNI siempre ha tenido convenios interesantes con tasa subsidiada, lo mismo con el Banco Provincia de Córdoba, y la posibilidad también de incluso hasta con un banco privado como el Santander Río, que se lo tramitamos nosotros como si fuera a comprar un auto o una concesionaria. La posibilidad de, sin ser cliente del banco, del Santander Río, poder acceder a un crédito prendario al 70%, igual que los demás, y bueno, y obtener obviamente la financiación que hoy no es fácil de conseguir. Es decir, la misma firma, Coixet de Muchastic y Asociados, se encarga de armar la carpeta para conseguir directamente el crédito en el banco. Claro, sí, sí, armamos la carpeta, nos sentamos con el cliente no tiene que dirigirse al banco y, como te decía recién, no hace falta de que tenga en forma previa una cuenta en el Santander. Nosotros le armamos la carpeta y el único momento en el que el cliente va a la concesionaria es a firmar el contrato y el resto del trámite lo armamos nosotros y lo presentamos en el banco. Bien, Eduardo, recordanos, para ponerse en contacto con la compañía, página de internet, dirección para poder ubicar. Sí, nos pueden encontrar en www.coixetamuchastegui.com.ar. y a los teléfonos celulares nuestros que figuran en la página web o en Facebook, y si no, al 0351 4078679. Y si no, personalmente, sobre Ruta Nacional 19,
antes de llegar a Montecristo, a la altura del kilómetro 316. Ahí nos van a encontrar. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro, más información para usted. Por supuesto, en este caso, vinculado a lo que le interesa al hombre de campo, la agricultura y la ganadería, por supuesto, en la pantalla del campo, aquí, en Mundo Agro. En GEA, congelá el precio de tu tolva y empezá a pagar recién en octubre. Precampaña Trigo 2016. GEA, robustez que se siente. Seguimos en Mundo Agro. Vamos a compartir más información para el sector productivo en este bloque. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, licenciado Ramiro Farías, disertando en este encuentro, en donde va a plantear cuestiones relacionadas a rendimientos y sobre todo el negocio. El tema del arrendamiento, el tema de los costos y el tema de los precios a futuro. ¿Cómo se está manejando todo esto y qué es lo que hoy por hoy puede llegar a rendir más para el productor, soja o maíz? Bueno, es una decisión que está hoy en día en la cabeza de todos porque estamos viendo qué hacemos, soja, maíz. Y bueno, para introducirnos en esto, déjame que te cuente un poco cómo viene el tema de los arrendamientos. A nivel provincial, el promedio de arrendamientos, de acuerdo a la última estimación que se hizo desde el Departamento de Información Agroeconómica, nos da 9,5 quintales de soja por hectárea, que es un crecimiento del 12% o de un quintal frente a los arrendamientos de la campaña 2015-2016. En dólares sería más o menos $250 por hectárea, que es un incremento del 6%. Esta mejora en los arrendamientos, o mejor dicho, esta sube en el costo de los arrendamientos, está relacionada con la mejora en la cotización de los distintos granos respecto a igual momento del año pasado, donde todavía no se había hecho la corrección de la política económica y la política agropecuaria, que trajo nuevas perspectivas o mejores perspectivas para el sector. Ahora, yendo a nivel departamental, tenemos como tres zonas de arrendamiento, por ejemplo, la zona este, que es Marcos Juárez, Unión, General San Martín, en rangos que van de los 11 quintales a los 12 quintales, después una zona más media de la provincia, que va desde los 9 quintales a los 10 quintales y medio, y las zonas ya más alejadas, Río Cuarto, Calamuchita, Totoral, en arrendamientos que van desde los 7,5 hasta los 9 quintales. Sin embargo, este año es una campaña atípica porque si miramos qué pasó en los distintos departamentos, los lugares donde más ha subido el costo del alquiler son los del sur y los del norte provincial, con subas que van de los 2 a los 3 quintales, mientras que los departamentos del este provincial, donde por lo general el rendimiento agronómico es mayor, dígase Marcos Juárez, dígase Unión, los arrendamientos han caído un quintal y medio a 4 quintales. ¿Qué sucede? Este año climático atípico impactó de manera diversa en las distintas latitudes de la provincia. Por ejemplo, en el sur y en el norte provincial, las mayores precipitaciones han impactado en una recarga de agua en los perfiles que puede traducirse en un mayor rendimiento si el clima acompaña, obviamente, mientras que en los departamentos del este provincial ha generado excesos hídricos y no se sabe cómo van a llegar esos lotes a esta nueva campaña, no se sabe cómo van a quedar los caminos y eso se está reflejando en los arrendamientos.
Otra cosa que sucede es que la gente que arrendaba en San Justo, en Unión, en Marcos Juárez, puede que haya salido a arrendar en los otros departamentos y ante una oferta limitada de tierra, te genera una presión al alza en los costos de arrendamiento. Obviamente, después por localidades hay variabilidad. Por ejemplo, en el departamento de General Roca tenemos arrendamientos que van desde los 5 quintales hasta los 12 quintales, de acuerdo a las características específicas de la zona y los tipos de suelo. O sea, nosotros damos valores de referencia. Bueno, después en lo que es precios, vemos que en los últimos 45 días han estado muy influidos por lo que sucede en Estados Unidos, lo que se llama el mercado climático. Hemos visto mucha volatilidad, precios que subieron, precios que bajaron fuertemente. Han afectado en gran medida al maíz, la soja no tanto, porque la industria local es muy grande y las fábricas están funcionando un 70% de su capacidad, entonces necesitan mercadería, están pagando la mercadería. Entonces, eso ha sostenido o ha permitido separar los precios externos de los precios internos. Entonces, hace 2 meses atrás estábamos viendo que este podía ser el año del maíz. Hoy en día nosotros hicimos los cálculos y para el promedio de Córdoba nos da que la soja da mejor que el maíz. O sea, se invirtieron los papeles. Ojo, después a nivel departamental hay departamentos donde da mejor el maíz que la soja. Por ejemplo, el departamento General San Martín, Unión, Marcos Juárez, en Río Seco, en Santa María. Obviamente, esto está relacionado con los rendimientos históricos de las últimas campañas. A partir de este último informe de Luz, en donde planteas este escenario, en donde efectivamente se ha hablado acerca de precios y de producción, esto influye directamente en la cuestión de los valores. Hoy por hoy, entonces, el productor tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer en el escenario en el que hoy por hoy nos encontramos. La cuestión de la distancia puerto también influirá muchísimo, me imagino, en lo que es el resultado final del negocio. Por supuesto, siempre el flete es un costo muy, muy relevante a la hora de analizar lo que pueda suceder. Por eso vemos que en departamentos cercanos al puerto el maíz está dando un mayor margen que la soja. Sin embargo, también en algunos departamentos del norte eso nos llama la atención, pero bueno, eso está más relacionado con los rendimientos que han tenido estos departamentos en las últimas campañas. Y también es relevante en estos departamentos, o bueno, en general, si vos tenés posibilidades de colocar en las cercanías de tu campo la producción de maíz. En esos casos el maíz rinde más que la soja en términos económicos, sino la soja siempre es un cultivo que se muestra muy bien y siempre es un cultivo, digamos, cauteloso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algo que remarcamos desde la bolsa es que este no es un año donde la decisión sea soja o maíz. Este es un año para hacer soja y maíz. Es, digamos, hay que... Nosotros planteamos una rotación de 70-30, después, o sea, 70% soja, 30% maíz, y de ahí para arriba, de acuerdo a las características de cada zona, y vemos que los márgenes combinados nos dan positivo. O sea, no es solamente positivo para lo económico, sino también es positivo para el tema de la sustentabilidad y el cuidado de los suelos. Se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Andrés Fau es responsable de ventas de la firma GEA, que ha hecho una promoción importante con un enorme esfuerzo para posicionar en el mercado la nueva Tolva Farmer, que ha lanzado como nuevo producto de agricultura. Bueno, Andrés, contanos cómo ha sido la experiencia, cómo ha resultado esta preventa que culmina en los próximos días. Bueno, el producto, por suerte,
acompaña las expectativas del productor. Es una tolva de 24 toneladas con una lona de tapado fácil, apertura inferior, una tolva muy completa. La gente nos está eligiendo y bueno, convocamos a los productores a que mantengan el contacto con fábrica. Tenemos una promoción válida hasta fin de agosto. Y bueno, hay que aprovecharla, además de la tolva, también la mayoría de los implementos, tenemos una promoción especial hasta fines de agosto. Bien, contame cómo ha funcionado esto de incursionar en un terreno donde GEA estaba bien especializado en el tema de ganadería y ha incursionado en esta primera oportunidad en lo que es agricultura. Sí, estamos diversificando un poco, es lo que buscamos, diversificar también. Además de lo que es ganadería y lechería, estar presentes en el tema de la agricultura. Tenemos clientes que justamente consumen también este producto y bueno, nos lanzamos con todo a lo que es la parte de granos a nivel país y estamos obteniendo una respuesta positiva. Bien. Recordanos en qué consiste esta promoción especial, porque decías, hasta el 31 de agosto hay facilidades para quien quiere comprar esta maquinaria. Exactamente, se trata de congelar el precio con un 20% de seña y empezar a pagar a partir de octubre con 8 valores restantes. Esa sería la oportunidad que tenemos con un descuento importante del 10%, lo que lo hagan ahora a la brevedad. Pero hay que hacerlo antes del próximo 31 de agosto. Por supuesto, por eso le recordamos visitar nuestra página, que es www.gergolet.com.ar, o bueno, los teléfonos de contacto para poder acceder a esta promoción. Bien, en cuanto a la maquinaria, sabemos que los especialistas que han podido verla en acción y hemos visto algunos videos promocionales, han cuidado todos los detalles para que se convierta en la tolva que necesita el producto. Por supuesto, la robustez está, el diseño está. Estuvimos presentes en exposiciones ya con la tolva, la cual la gente nos ayudó también a mejorar el producto. Siempre escuchamos al usuario para seguir superándonos. Bien, y esto forma parte de la política que tiene GEA de diversificar, como decías anteriormente, para ofrecer distinta gama de productos a quienes están necesitando, tanto en ganadería, en este caso ahora, como producción de forrajes y también el manejo de la agricultura. Exactamente, además de la diversificación, estamos innovando constantemente en la mayoría de los productos, siempre escuchando al productor, que es la clave. Andrés, la ganadería tiene una nueva oportunidad, se ha reactivado muchísimo. ¿Esto ha significado para ustedes, también en el momento económico especial que se vive, mayores ventas en cuanto a los productos netamente ganaderos que tenían ustedes? Sí, por suerte la ganadería tiene un auge. Y lo estamos también complementando con un mixer horizontal que procesa fibra, que es el que está teniendo también demanda más de lo anterior. Toda una novedad, ¿no? Es toda una novedad que el mixer procesador de fibra, que se llama Fibroso, procesa rollos enteros como así megafardo, el cual no estaba tan promocionado como sí lo es el vertical. Hoy el vertical sigue siendo el más demandado, pero ahora el horizontal está cubriendo también esa necesidad que tenía el productor. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa en instantes, más información aquí en Mundo Agro. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el campo se muestra en la Rural de Río Cuarto. Vení a disfrutar de la exposición más grande del interior del país. 31 de agosto al 4 de septiembre, el campo se vive en la Rural. Invitan. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont.
líder en innovación tecnológica. Seguimos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el sector productivo. Este tema nos pareció realmente interesante y tiene que ver con la actualidad para el hombre de campo. Se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Bueno, Bancor hace un tiempo, hace unas semanas, ya ha presentado con sus autoridades y también conforme a la participación de algunos ministerios, nuevas líneas de crédito y la participación de la presencia de Bancor en la producción cordobesa. ¿De qué se trata? ¿Cómo están funcionando estas nuevas líneas de crédito y la tarjeta Bancor? Bueno, dentro de ese marco que nuestro presidente junto con los ministros acaba de presentar, dentro de lo que es el segmento agro, nosotros tenemos diferentes propuestas basadas básicamente en acompañar al productor con la menor tasa posible o lo más cercano a cero, lo cual implica un gran esfuerzo de parte de los proveedores y del banco para llegar a esta propuesta particular. En lo que es el segmento de tarjeta AgroBancor, tenemos más de 45 alianzas desarrolladas con proveedores para que puedan comprar los insumos necesarios para la campaña en plazos que van de 180 días hasta 270 días a tasa cero. Diferente al resto de nuestros competidores porque nosotros no cobramos una tasa que se llama de riesgo contingente, o sea que es un verdadero tasa cero. El esfuerzo es muy grande, pero queremos acompañar en esta campaña para lograr mejor posicionamiento. En lo que es la línea de insumos agropecuarios, hemos incorporado alguna compañía más de las que ya veníamos trabajando y llegamos con plazos de 6 meses hasta un año, en tasas que van del 12 hasta el 17%, que consideramos más que competitivas. Y dentro de las líneas de inversión productiva anunciadas por el gobierno de la provincia y por nuestro presidente, estamos trabajando en la línea de maquinaria agrícola, también en pesos a tasa fija, 42 meses con 6 de gracia, a tasa del 15%. Tenemos una línea especial que hemos cerrado con Iveco y con Case New Holland por a 42 meses a tasa fija, también al 15%. Una línea para descuento de cheques al 22%, que tomamos plazos de hasta 250 días, con lo cual consideramos que tenemos un espectro amplio para acompañar el esfuerzo del productor y ayudarlo en esta campaña. Bien, esto significa que Bancor ha sabido adaptarse al momento especial y particular que vive el campo, en donde a veces el productor también necesita este tipo de líneas de financiamiento para poder reinvertir. ¿Se nota precisamente la mejora, sobre todo en esa línea que ustedes han ofrecido para la venta de maquinaria? Sí, realmente se nota y bueno, nosotros también tratamos de aprender del campo las necesidades y trabajamos de cara al productor con este tipo de propuestas. La verdad que tenemos un muy buen nivel de demanda y es como que ahora está potenciándose aún más. De hecho, estamos entrando a la precampaña y esto va a demandar mayor acceso de financiación. Continuamos estudiando nuevas herramientas que en algún momento será motivo de otro anuncio. De todas maneras, sabemos que el productor, en este caso para la obtención de estos productos que están ofreciendo, encuentra una vía llana, bastante sencilla para poder realizar los trámites requeridos para adquirir este tipo de... Sí, así es. Hemos tratado de optimizar al máximo la parte receptiva, el proceso de calificación y de liberación de líneas, con lo cual tenemos una dinámica más que importante. Tenemos la ventaja comparativa de tener toda nuestra estructura en la provincia, tener 142 bocas que atienden al productor en el lugar,
Y tratamos de ir incorporando mayor nivel de especialización para dialogar en el mismo sentido. Es decir, a partir de estas bocas en diversos puntos de la provincia, el productor siempre puede iniciar cualquier tipo de trámite o al menos recibir información para los distintos productos. Así es, incluso dentro de la gama de proveedores que tenemos asociado a las líneas, reciben también asesoramiento desde el mismo profesional que lo atiende por el producto, donde le ofrece la posibilidad de acceder a las líneas del banco. Bien, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos despidiendo, vamos a volver en el próximo programa con más información. Recordad que todos los contenidos del programa, incluyendo también las mismas notas que acabas de ver, la podés encontrar en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima, muchas gracias. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el campo se muestra en la Rural de Río Cuarto. Vení a disfrutar de la exposición más grande del interior del país. 31 de agosto al 4 de septiembre. El campo se vive en la Rural. Invitan.